estamos condenados a comer para sobrevivir. Entonces el alimento es una prisión. Barrotes de asado. Celda de pasta. Compañeros empanadas. El suelo es un espejo triste que llora atrocidades. No hay escape, salvo dejar de comer y permitir que los gusanos que acechan en la oscuridad se aproximen y entonces ser su comida. No hay escape.